El proceso de consolidación del sistema masivo como tal, pues ya está consolidado de lo que existe hasta ahora, es decir, las fases que tiene Transmilenio. Lo masivo hablando de Transmilenio, porque lo demás es complementario al masivo, que son las rutas zonales. El sistema está súper consolidado, lo que falta por realizar es aquellas fases que están proyectadas o que están en mejoramiento, pero el sistema como tal está consolidado e inclusive funcionando sobre la oferta que se está precisamente dando en este momento. El funcionamiento a mí me parece que va bien dentro de lo esperado, es decir, está cambiando y debemos nosotros cambiar como cultura para que el sistema también pueda responder a esas necesidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de hace 50 años, 30 años, en la cual queríamos que los buses, las rutas nos pararan enfrente de la casa y que además todos estos tuvieran un tablero que nos explicara cada vez, cada cuadra nos va cambiando para dónde va, de dónde viene y qué servicio nos está prestando. El sistema se está modernizando y obviamente nos está dando la información por ruta y nosotros tenemos que aprender a manejar esa nomenclatura, aprender a mirar por dónde es que va a circular las rutas que pasan cerca de nuestra casa, etc. Y por lo tanto, mientras se logra ese proceso, pues genera inquietudes y genera inconformismos en la ciudadanía. Pero es como cuando uno llega a Bogotá, a conocer Bogotá, uno tiene que empezar a aprenderse precisamente cuál es el sistema de rutas, de dónde viene, para dónde hay, qué es lo que me deja a mí cerca. Pues entonces la gente dice, yo vivo en Bogotá y ahora tengo que aprenderme un sistema nuevo y a eso les empieza a molestar, pero una vez lo tenga y los viajeros frecuentes que estén utilizando el sistema, pues en la medida en que lo sepan utilizar, van a sentirse mucho más cómodos.